ayudarle. Ha muerto. Tranquilícese. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La ha necesitado, por favor. Que venga alguien. No se preocupe. Ahora mismo enviaremos a nuestros mejores investigadores. Thank you.
En base a las fotografías que he encontrado, los trozos de papel y los guasas hallados, puedo concluir que el asesino es el chico que la estaba acosando. Bueno, pues yo creo que ha sido con veneno, en la infusión. Deben habérselo puesto mientras estaba distraída o alguien le preparó la infusión y la envenenó. Y creo que ha sido Corby por todo el tema de lo de la carta de amor, esa que encontramos en la basura, hecha pedazos, y las fotos que como que la estaban siguiendo. Creo que podía haber sido un caso de acoso. Bueno, a las conclusiones que he llegado es, para empezar, que Cachopan es Ayu y al parecer estaba prometida, pero al mismo tiempo Corby sentía algo por ella, le había enviado cartas, una foto suya e intentaba conquistarla. Seguramente ha sido Corby el que la ha matado al ver que su amor no era correspondido. El método con la que la ha matado creo que ha sido con veneno. Encontrar unos polvitos extraños sobre la taza de té, o incluso podía estar sobre las grajeas, podría estar en varios sitios para asegurarse de que funcionara. Por las pruebas aportadas por el cadáver de Ayu, de Frikis y Camara, pudimos comprobar que fue asesinada mediante un golpe, bueno, no un golpe, una cuchillada en el costado del cuello, y al parecer también la habían drogado para hacer el asesinato más fácil. Y yo creo que el que pudo asesinarla fue su novio celoso, porque ella estaba prometida. Porque Corby había estado mandándole mensajes y cartas de amor ferviente. Yo creo que la han matado. No, hasta ahí llegamos, estaba muerta, bien muerta. Ya. El problema es, ¿cómo creéis que ha muerto? Pues yo creo que la ha matado el chaval que le ha escrito la carta. Digo, ¿cómo? ¿No? ¿Quién? Estamos paso por estaba paso. Estaba muerta la jodida, pero tenía fuerza. Hostias. A ver, mi opinión es que ha muerto envenenada. ¿Alguien se opone? ¿Envenenada? Alguien se opone, ¿no? Sí, alguien se opone. ¿Y la sangre? Pero ¿qué sangre? La sangre del veneno que le corrompe las entrañas, le hace vomitar sangre de lo que le está quemando. Es porque ¿qué? Quería ¿qué decir su opinión, ¿sabes? O sea, ah, que tenía sangre en el cuello. Claro, tenía sangre en el cuello. Yo no he llegado a verlo, le tapaba el pelo, ¿vale? Yo no me puedo, no me he puesto a tocar. Yo no lo he descubierto. Yo lo único que he descubierto es... Yo he visto la infusión esa. Ah, veneno, la infusión. Yo pensaba que efectivamente, además se la deja a mitad. Pues yo qué sé, a lo mejor le han incluso clavado la cuchara en el cuello. Puede que tal. El ordenador yo no he conseguido desbloquearlo. Yo mi tampoco. Teoría, porque, sí. Supongo que es bastante intuitivo que. El ordenador. Era 2007, Sí, era 2007, pero no yo he llegado. Soy idiota, en el ordenador no había una carta que decía que Ayu, creo. Claro. No sé si me acuerdo. Ayu le escribe una carta a. No, en el ordenador había una carta que decía que Ayu se había puesto en contacto con el periódico. La carta era del ordenador. A ver. El ordenador había una carta para Corby. Sí. ¿Eh? Y Ayu se había puesto en contacto con el periódico para venderle información sobre la vida privada de Corby. Ajá, vale. O sea, ¿estaba casado? No. ¿No habéis desbloqueado el teléfono? Ayu se iba a casar. Sí. Dice que estaba prometida, incluso está ahí la foto. Prometida. Incluso... Ella estaba prometida. Sí, no, pero yo desbloqueé la tablet, el teléfono. La tablet no había que entenderla. Bueno, sí. El móvil lo ha desbloqueado ella porque conoce a la persona y una G. Yo lo siento. Generation. Eso estaba rebuscado porque no lo sabe ni su madre. Pero... Claro, a él que la conozca, pues sí que lo sabe. Yo lo siento, pero no. Eso. A mí me ha dolido. Sí, que se podía levantar. Yo he pensado, vale, es una señal de alguna combinación. Y yo he cogido no me he puesto a ponerlo en el ordenador. Y nada, no me dejaban. Qué intuitivos somos. Corby la envenenó. Porque. Sí, pero ¿por qué Corby? No, a ver, viendo porque lo que estamos viendo, es que la ha amenazado. Pero en el móvil no. Yo pero creo que... no has visto la carta que le había escrito. Sí, he visto la carta y la foto. Sí. Corby estaba enamorado de Cachopan, creo que se llamaba Cachopan, ¿no? Pero que pero Cachopan es que las fotos por la calle. Claro, la estaba siguiendo, pero de en plan enamorado. Que tenía una foto del dedo con el anillo de alianza tachado, en plan. Claro. No acepto que estés prometida, yo te quiero para mí. Le ha dado una foto sexy. Sí. Yo no, estaba enamorada, pero cuando... No, era pasión de bailarines. Exacto, básicamente. Hasta pues sí, y con lo que me estás diciendo, la que en el orden...
Con lo que había en el ordenador que le estaba amenazando, pues eso sería un motivo para matarla. Aunque tanto le gustase, yo sé, otra opción es que el prometido haya descubierto todo lo que pasa, se haya vuelto todo loco y la haya matado. Pero es que no he visto ningún indicio. No te volvemos a dejar. Yo la maté. Yo creo que fue el prometido. No te volvemos a dejar tomar mosca. ¿Habéis visto la foto, no? ¿Habéis visto la foto? Sí, he visto la foto de gente con la cara tachada y digo, ¿los han matado? Tal momento. Sí, te voy a decir, ¿sabes? Que somos tronistas. Te arrastro. Mentira todo. Messi os ha matado a todos y no bebas más Monster. Chime, te pone muy tenso con tus teorías. Sí. Bueno, a ver, vamos a poner como... Yo solo no he conseguido ni entrar en el ordenador. La mochila no se cabía. Tres hipótesis. ¿Alguien sabe lo que había en la mochila? ¿Había mochila? ¿Dónde había una mochila? Pues ahí en la cosa esta... Turno de palabra, Jason. Que evidentemente el señor este... Corby, después de sentirse rechazado, no sé si lo rechazan o no, al final, ahí yo no sé. La maté envenenada. Yo no he visto lo de cuello. En verdad, a lo mejor sí, se la cargó, pero no lo he visto nada. Opción B, ella ya toma un veneno ella misma, en plan, no aguanto la presión, me están acosando, esto es una mierda, no se lo puedo contar a nadie, por tal, pero que pasa mucho, con el tema de víctimas y demás. De acoso y se quita la vida de ella misma, causa del acoso de Corby. Opción C, lo ha visto o lo ha pillado el tema del prometido, le ha dado celos y se la ha cargado él. Sí, a mí lo que me da es el móvil. Yo tengo dos, o que se haya cargado al marido, ¿sabes? Corby se carga al marido porque la quiere para ella sola y entonces ella, como que se nota ahí súper mal y dice: mierda, no quiero estar con él. Le mata al marido y salía con Corby. No. Y ella se suicida, tío. Se suicida ella misma porque se ha cargado al marido y se ve sola. Pero a mí lo que me reía es lo del móvil, lo de ya no aguanta más. A ver. Suponemos que es Corby. Yo no lo he leído. Deduzco que el suicidio ya no es una opción válida a partir de que tiene un buen churrón de sangre aquí en plástico. Claro. No, claro. Ahora que lo hemos visto, ya no he conseguido ni que haya sido. Quedan dos hipótesis: o lo ha matado uno o lo ha matado otro. Por cierto. ¡Por favor! ¿Quién era Cara Calambre? Yo no. Cara Calambre. ¿Alguien sabe? Cara Calambre soy yo. ¿En serio? O sea, ponen en. Dice: Cara Calambre se la ha declarado. Pero claro, Cachopán está prometida. Ya. Lo que no sé es por qué tiene esa conversación en su tablet. Claro. Un tercero. ¿Por qué lo llaman Cara Calambre si por otro lado le están llamando Corby? La conversación de la tablet no tenía sentido. Claro, eso me ha despistado un montón. He pensado ya en una tercera persona posible. Porque ya lo que nos dice aquí, la tablet no era de la asesinada ni de Corby ni de la tablet, a lo mejor era del asesino. ¿En serio se iba a dejar un asesino en la tablet? ¿Qué? Si ha matado al resto de personas que dejaron sus cosas. Hay cosas raras, ¿vale? Pero no creo. La obsesión de Corby por Ayu era insospechada. No quería que nadie se acercara a ella. Y desde que se había prometido, estaba peor. No paraba de llevarle regalos. Lo que a ella realmente le enfurecía. Porque le había rechazado en incontables ocasiones. Y no sabía qué hacer. A mi muy amada productora, no he podido dejar de pensar en ti desde nuestro primer vídeo. Siento que 67 cartas de amor no son suficientes. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu sonrisa. Así que aquí me encuentro, escribiendo la carta 68. Aquel acoso estaba pasando la línea. Y ella, harta de fotos y cartas, decidió mandarle un mensaje. Era la última vez que haría eso. No entiendo por qué no podemos estar juntos, pues los dos estuvimos en el club de doblaje juntos, voz con voz. ¿Acaso eso no significa nada? Aún espero que logres comprender cuánto te amo. Siempre tuyo, Corby. Harta del acoso, decidió avisar al periódico, el cual se puso en contacto con Corby para corroborar los datos dados. Ella no sabría la consecuencia de sus actos, pues ideó un plan. Él sabía que ella siempre se quedaba trabajando hasta altas horas de la noche, y además sola. Así que decidió poner somníferos en las grajeas que siempre tomaba. Y para asegurarse, también en su taza.
Con ello, ella cayó rendida. Lo que a él le dio la oportunidad de asesinarla. A sangre fría. ¿Te despiertas y dices adiós? No. ¿No? Venga. Adiós, chavales. Adiós.